No es un Dios distante como el de aquellos que no se acercaron a Dios. Este es tu Padre y Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que estás necesitando. Uno de los grandes problemas que afecta a este mundo es la ansiedad. La ansiedad está produciendo enfermedades, suicidios, enfermedades psicosomáticas y cuántas cosas. Y cuanto más avanza el desarrollo de la humanidad, más ansiedad hay en las personas. ¿Saben? Jesús ya lo sabía. Y Él les enseñó a las personas que estaban oyendo, Él enseñó a sus seguidores y les dijo, les voy a dar un remedio contra la ansiedad. Y yo les comparto el texto completo porque este pasaje es un remedio contra la ansiedad. En Lucas 12 Jesús está enseñando y les dice, luego a sus discípulos, esto no le puedes decir a alguien que no camina con Dios, que no conoce a Dios, porque ese no puede pelear con la ansiedad de esta manera. Pero a los discípulos, a los que caminan con Dios, les dice, no se afanen por vuestra vida, no se angustien, qué comerán, qué vestirán. Y les enseña, la vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. O sea, a veces te angustias por la comida, pero Dios ya te dio la vida que querés sustentar con la comida. Consideren los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Dice, la vida es más que la vestidura y que la ropa. Te angustias por la ropa y no te das cuenta que Dios ya te dio la vida. ¿Cómo no te va a dar la ropa para cubrir tu cuerpo en el que estás teniendo esa vida? Y les hace una pregunta. Si no pueden hacer aún lo pequeño, ¿cómo se van a afanar por lo demás o se van a angustiar por lo demás? Y Él les dice, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber. No estén en una ansiosa inquietud, porque toda la gente sin Dios busca lo mismo. Pero tu Padre, aquí empieza a activar la fe, sabe que vos tenés necesidad de estas cosas. No es un Dios distante como el de aquellos que no se acercaron a Dios. Este es tu Padre y Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que estás necesitando. Entonces, número uno, no te angusties. Bueno, pero si no me angustio, ¿qué hago? Dios le dijo, la clave, la pastilla, el remedio para liberarte de la ansiedad es busca primero el reino de Dios y todas las cosas que están siendo necesitadas, las que estás buscando, las que estás peleando por ellas, todas te serán añadidas. Cuando algo te pone ansioso, el remedio es buscar a Dios. Cuando algo no estás pudiendo resolver y no te deja dormir de noche, busca a Dios. Dios dice, busca el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. La gente cuando tiene un problema se angustia. Los hijos de Dios cuando tienen un problema, una tormenta, un ataque que resolver, buscan a Dios. Y Dios abre los cielos y añade los que estás buscando. El cuadro que yo me hago en la cabeza es de esa gente sin Dios, angustiada, se comen las uñas, le aparecen las úlceras, no pueden dormir, pelos parados así porque están cargados, su humor también está con los pelos de punta, porque no pueden resolver algo. Y el Señor dice que mientras los hijos de Dios buscan a Dios, disfrutan a Dios, reciben la paz de Dios, en ese momento esas cosas por las que estaban angustiadas son añadidas, las soluciones, las cosas que te faltaban, las cosas que no venían, vienen como una añadidura. Entonces, suena loco, pero cuando estás necesitando algo, cerrá la puerta, disfruta a Dios y contale a Dios cuál es tu necesidad. Y vas a ver cómo en un instante Dios va a traer paz y en un momento más, Él añade esa solución que estás esperando. Confía en Dios, créele a Él, busca a Dios y por nada te angusties. Que Dios te bendiga.